up, one shot, he may not get up. Con mayor potencia, recula, recula. It's over, it's over. Intercambio de golpes cualquiera de los dos. Colins al piso, la pelea de la historia, en directo y en digital. Javier Castillejo nació el 22 de marzo de 1968 en Madrid. Debutó como profesional el 22 de julio de 1988. Posee un récord de 53 victorias, 35 de ellas antes del límite y 5 derrotas. En 1990 se proclamó campeón de España del peso welter. En el 94 logró la corona europea del peso super welter. En 1997 se hizo con el título de España del peso super welter. En 1999 se proclamó campeón del mundo del peso super welter por el Consejo Mundial de Boxeo. En 2002 se convirtió en el primer campeón de la Unión Europea del peso medio. Roman Karmazin nació el 7 de marzo de 1973 en Kuznetsk, Rusia. Realizó su primera pelea como profesional el 17 de agosto de 1996. Desde entonces, ha disputado 30 combates, con un balance de 29 victorias con 18 KOs, ninguna derrota y un combate nulo. En 2000, se proclamó campeón de Europa del peso super welter. El rival más difícil que ha tenido enfrente creo que va a ser este. Le llaman el hombre de hielo. Bueno, pues se procede a presentar ya el combate. Va a salir Roman Karmazin. Llega invicto y se llama Roman Karmazin. Pugil ruso no conoce la derrota. Tiene un nulo. 29 victorias, de ellas 18 antes del límite. Y se ha enfrentado a boxeadores difíciles. Se ha enfrentado a Oran Delibas por el título europeo del peso super welter, al que ganó por KO técnico en tres asaltos. Se ha enfrentado a hombres como Yuri Pifanchev, a Hugo Daniel Esclarandi, a hombres conocidos como Juan Ramón Medina Padilla, a Javier Martínez. En fin, tiene un historial importante. También Castillejo ha peleado con también Javier Martínez. Castillejo le ganó antes del límite. El ruso solo le ha podido vencer por puntos, pero no tiene nada que ver, no van razón directa las cosas en el boxeo. No tiene nada que ver, esto es una historia nueva que empieza a escribirse aquí. Boxeador nacional del siglo, y sin lugar a dudas, el mejor boxeador español de la historia. Ahora se va a presentar al lince de Parla, que va a salir al ring, que está en su casa en Parla, para recuperar el título del mundo del peso super welter. Señoras y señores, con ustedes el lince de Parla, Javier Locura ya en el campo municipal de las Américas de Parla, para recibir al campeón que va a intentar reconquistar aquí su cinturón, Javier Castillejo. Bueno, el ruso parece que no le impresiona el ambiente. Esperemos que no, porque si no ya está KO. Thank you.
una fiesta con la música de Azúcar Moreno para recibir a Javier Castillejo. Es un hombre que mantiene el ritual siempre, un poco supersticioso, quiere siempre la esquina azul. Nos pedía Ricardo Sánchez de Atocha, nos decía, lleva 10 años sin salir en la esquina roja, no quiere saber nada de la esquina roja. Eso y la música de Azúcar Moreno. Ahí está, Javier Castillejo, recibiendo el cariño de su gente. Casi todos los deportistas tienen solo algo supersticioso. El primer campeón de los pesos pesados, no se viste la película de Giente Margin, cómo engañó al rival para que saliera primero al ring, porque también es supersticioso. Bueno, pues esperemos que esta sea la única paliza que reciba Javier Castillejo, la que va recibiendo camino del ring. Pues ahí le tenemos, es el lince de Parla. El lince de Parla. Javier Castillejo. Estalló la locura, como no podía ser de otra manera en Parla. Castillejo. Un auténtico grito todo el estadio de Javi Javi. Sin duda Javier Castillejo presenta hoy en día un historial difícilmente igualable. Muy difícil, ha sido campeón de Europa en 6 ocasiones me parece. Sí. Campeón de España en Super Welter. Volvió a recuperar el título de Europa, o sea, hizo todo. Tiene 58 combates, creo que son 20 de ellos. Escucharemos el himno nacional italiano en honor 20 ocasiones. Del árbitro del combate, el señor Barrovecchio. Ha peleado por un título. El punto David que son no más de 20, pueden ser 22. Ahora sí, ahora cuando no pelea por un título, pues no tendrá ilusión ya. Bueno, pues suenan los himnos, el primero en honor del árbitro. Italiano en honor del señor Barrovecchio. Escuchamos ahora el himno nacional ruso en honor al aspirante Roman Karmazin. Ahora sonará el ruso en honor de Roman Karmazin.
Ponemos el himno en honor de Román Carmassin. Y ahora sonará el himno español en honor de Javier Castillejo. La banda sonora de la leyenda del Lince de Parla. El himno nacional español. Bueno, pues ya sonaron los himnos. Y ahora ya sobre todo el mundo. Es Castillejo contra Carmassin. Campeonato del mundo interino de la WRC, dentro del peso super welter. Combate pactado a 12 asaltos. Recuerden ese campeonato del mundo interino. El que gane de este combate será proclamado de forma interina campeón del mundo y tendrá que enfrentarse al que gane del combate entre Fernando Vargas y Oscar de la Hoya. En realidad, el Lince de Parla, tal y como decía estos días en la rueda de prensa, él afortunadamente tiene su futuro resuelto, no boxea ya por el dinero, lo hace porque quiere volver a enfrentarse a Oscar de la Hoya. En realidad, Fernando Vargas, él mismo decía, sería un boxeador asequible para él, pero él a quien quiere enfrentarse es a Oscar de la Hoya. Hombre, deportivamente, claro, de la Hoya es uno de los grandes campeones de toda la historia del boxeo. Y una victoria ante de la Hoya, deportivamente a él y moralmente, le sube al cielo, prácticamente. Sobre todo porque él y Ricardo Sánchez Atocha afirman... Es una locura. Decía que ellos afirman, y sus razones tienen, no lo dicen a modo de excusa ni mucho menos, que contra Óscar de la Hoya Javi Castillejo no fue Javi Castillejo, fallaron en la preparación. Bueno, no todo fue adecuado. Vamos a escuchar al árbitro. Bueno, el árbitro no ha habido mucho que escuchar. Y Javi Castillejo decía que a partir del segundo o el tercer asalto los brazos ya le pesaban. Él tiene esa espinita clavada de que no pudo ser como no él auténticamente pelea, es. No puedo hacer su pelea. Y quiere sacarse esa espinita. Vamos a ver si consigue primero salvar el primer paso. Este es un escollo lo que tiene hoy. Este escollo. Yo creo que después de la Hoya su rival más difícil es el que tiene hoy enfrente. Bueno, pues ha comenzado el campeonato del mundo. Primer asalto, Javier Castillejo con el calzón negro. Román Carmassin con el calzón blanco. Comienza metiendo a la izquierda abajo. Javier Castillejo le manda a la izquierda abajo. Román Carmassin. Mete a la izquierda abajo Román Carmassin. Izquierda por delante Javier Castillejo. Ha llegado ya ese gancho de izquierda de Castillejo al mentón de Román Carmassin. Llega a la izquierda de Román Carmassin por fuera. Esa izquierda la maneja muy bien Román Carmassin por fuera. Con esa especie de medio gancho, medio crochet. La maneja muy bien, tiene que estar muy atento a eso Javier Castillejo. Ahí la ha cogido bien con la izquierda otra vez. Es peligroso el boxeador ruso. Esa especie de crochet es muy rápido con esa mano. Lo hace muy en corto, parece que no llega. Y llega bien con esa mano. El señor Barrovecchio mete la izquierda abajo Castillejo y tira la contra por encima del ruso de la derecha. También es peligroso otra vez la izquierda en crochet por dos veces. Ha llegado ahí entró Javi Castillejo y le entró bien Román Carmassin. Las dos manos abajo
Javi Castillejo. De la izquierda, Ron Carmasin al pecho de Castillejo. Gritos de Javi, Javi. Todo el estadio municipal de las Américas. Se sale Javi Castillejo ante el gancho de derecha de Roman Karmasin. Tiene algo más de envergadura, yo creo, el ruso. Sí, sí, tiene más envergadura. Mete bien la izquierda abajo Roman Karmasin. Le maneja muy bien el coche de izquierda. Sí. Coche de izquierda. Ahora llega bien con la derecha por fuera Javi Castillejo. Ahí le vuelve a sorprender, tiene que tener cuidado con esa izquierda, bueno, es muy rápido con esa izquierda. Es muy rápido, es que con lo hace izquierda. Muy en corto además, y la derecha. Ahora le cogió marchando. Ha vuelto a golpear con la... Otra vez le cruzó la derecha Roman Karmasin. Es peligroso porque además Castillo no se le dan los golpes que vienen por el medio. Y mete bien la derecha por el medio. Entra Javi Castillejo. Break. Había gritado break. Ahí le cogió con el gancho de izquierda Roman Karmasin, ha terminado el primer asalto. Es un rival muy difícil. Tiene un escollo muy duro, difícil, un hueso difícil. Duro de roer aquí Javier Castillejo, Le ha ganado el asalto, ¿eh? Yo creo que sí, que le ha ganado el asalto. Asalto con calidad. Roman Karmasin. Maneja el coche de izquierda. Muy rápido, muy bien. Y contra la derecha también muy bien. Y tranquilito, intenta que tire el ala, ¿sabes? No voy a estar detrás. A ver, moviendo, intenta que va, que venga el ala, ¿vale? Vamos con el segundo asalto. Comienza con rapidez Roman Karmasin tirando a la izquierda abajo. Mete la izquierda bien al cuerpo Javi Castillejo, vuelve con la derecha. La izquierda recta de Roman Karmasin. Y otra cosa, el ruso sandinista muy bien, no hace esfuerzo, está muy quieto. No le va a poder desfondar, como es sabido, aprovechar la fortaleza que tiene siempre San Castillejo, porque ese sandinista muy bien. A la izquierda abajo Roman Karmasin. A la derecha abajo nuevamente del ruso. Le recibí ahora y le cogió con el coche de izquierda, El coche de izquierda se queda, lo hace muy bien. Le cogió con el coche de izquierda y ahora con el coche de derecha Javi Castillejo. Le cogió a Roman Karmasin. La pérdida de derecha, según entraba Castillejo. Vuelve a gancho y luego acaba con el coche de izquierda. Este ruso es un pedazo de boxeador, Ahí que bien basculó el cuerpo Javi para evitar la derecha de Karmasin. Con el gancho de izquierda. Arriba y abajo Karmasin, vuelve a sacar el directo de izquierda. Entra Javi Castillejo mandando a la izquierda al cuerpo de Karmasin. Y llega con la derecha arriba también con el directo de izquierda Javier Castillejo. Entra con rapidez Roman Karmasin. Es peligrosísimo. Tiene el coche que de directo derecha rapidísimo. Está además con las piernas muy asentadas, con lo que quiere decir que tiene que hacer mucho daño. Atrás de Karmasin para evitar la derecha de Castillejo. Ahí le coge otra vez con ese crochet de izquierda. Ese crochet de izquierda va a ser un auténtico quebradero de cabeza para Javi Castillejo. Ese crochet de izquierda. Entra y se tragó otra vez. La izquierda de Karmasin. Había dicho Breg de nuevo el árbitro. Izquierda abajo Javi Castillejo. Qué izquierda tiene. Y engancho también lo hacen. Con izquierda y engancho rapidísimo. A ver, le
pena con la izquierda Roman Karmaz y Elena Castillejo según entraba. Mete la izquierda abajo y otra vez con el coche de izquierda. Es que rápido colocando otra vez la izquierda. Ese coche de izquierda le está volviendo a Zarumba. Está creando muchas complicaciones y otra vez le volvió a cazar con el coche de izquierda. Tiene que levantar y la derecha estar muy rápido Javi Castillejo. Muy atento a la izquierda de Roman Karmaz. Termina el segundo. Otro salto para Karmaz. Otro asalto para Karmazin. Vuelvo a decirle, se administra muy bien el ruso, apenas ha hecho gasto. No hace gasto, o sea, de contra va pasito adelante, pero va de contra. Apenas ha hecho gasto. Vamos a ver si encuentra la distancia Castillejo. Intenta hacer Javi. Tú izquierda y crucero de derecha. Rápido con el lado de derecha, justito. Pero cuando tú te echas encima, se echa también encima. Y con el derecha, justito. Vale. Ahí está. Ahí está. Segundo fuera. Segundo fuera. Vamos con el tercer asalto. Tiene que venirse arriba Javi Castillejo. Quince de Parla. Por el directo de izquierda. Llega a la izquierda también de Roman Karmazin. El directo de izquierda. Mete la izquierda abajo el ruso. Llega con el directo también arriba. Es que la maneja muy bien. Despista mucho porque no sabe si va al estómago o lo cruza arriba. Y sobre todo el crochet y el gancho de izquierda. Ahí llegó bien ahora a la derecha de Javi Castillejo. A la mandíbula de Roman Karmazin. El crochet. Se lo tragó el ruso, no, llega con su directo. Esa izquierda es un problema. Esa izquierda de Karmazin es un problema. Esa izquierda hay que quitársela, hay que quitarla encima porque si no le va a ganar el combate con la izquierda si no se la quita. Ahí replicó bien Castillejo, estuvo rápido. Entró con la derecha y se tragó la mano de Karmazin a la contra. Desde la izquierda engancho al cuerpo Roman Karmazin. Está puntuando continuamente. Ahí cambia golpes, metió el gancho de izquierda abajo Javier Castillejo. Buscó la cintura Roman Karmazin. Le pedía Ricardo Sánchez Atocha que jugó de izquierda y crochet de derecha. Ahí metió a la izquierda abajo Roman Karmazin. Se sale Castillejo. Tira el directo de izquierda. La izquierda nuevamente al mentón de Castillejo. No está todavía cogiendo la medida. No se ha hecho con el ruso. No se ha hecho y el ruso se está haciendo con él. Llegó el jab claramente de Javi Castillejo al rostro de Karmazin. Mete los ganchos abajo Javi Castillejo. Y llegó con la réplica. El ruso es rápido, el ruso, ¿eh? Es muy rápido el ruso. Es muy muy buen boxeador. Después lo que te decía, que después de en la pelea que hizo con De La Hoya, seguramente es el rival más duro, más difícil que tiene frente. Marca el jab y estira a la derecha, el directo de derecha de Javi Castillejo. Queda por delante, vuelve a meter la derecha abajo, entra con bravura, con coraje Javi. De ganchos al cuerpo de Javi Castillejo, le ha llegado la derecha de Javi Castillejo, derecha, le ha llegado al mentón. Se iba, no le cogió del todo porque se iba. Y en cambio de golpes termina con la izquierda abajo, engancho buscando el hígado Javi Castillejo a Roman Karmazin. Ahí le tiene contra su esquina y tiene que aprovechar ahora acá Javi Castillejo, esa es la suya. Ahí tiene que sacar tajada. Sonó la campana, terminó el tercero. Más igualado este que los anteriores. Parece que empieza a coger un poco la medida Castillejo. Ah, bien, a media distancia nos echamos peor, ¿eh? O te vas lejos o te vas cerca, ¿eh? La derecha, levanta.
Segundo fuera. Vamos con el cuarto asalto. Entra Javi y metió el gancho de izquierda abajo, Roman Garmasin. Derecha por fuera, el directo de Javi Castillejo, fuera de la distancia, llega el directo de izquierda, volvió a intentarlo con la derecha por fuera. Tiene un poco inflamado el pómulo izquierdo Roman Garmasin. Sí. Vamos a ver si por ahí puede buscarle un problema Javi Castillejo a Roman Garmasin. Falla con su trochela y Castillejo. Ahora falló con el coche. Echó encima Castillejo de Garmasin. Bueno, los ganchos de Javi Castillejo y el coche de arriba. Llegó con el coche al rostro y le ha abierto, yo creo, la ceja izquierda a Javi Castillejo a Roman Garmasin. Me parece que le ha abierto un pequeño corte. Vamos a ver si lo podemos ver. En la ceja izquierda, con ese coche de derecha que ha vuelto a llegar otra vez. No le coge, no le coge, le coge, no le coge de contra y no le hace daño. Puede cogerle entrando. Toca con su jab, Roman Garmasin. La derecha por fuera nuevamente. Está abierto, sí. Tiene un pequeño corte en la ceja izquierda, Roman Garmasin. Muy pequeño, pero tiene que insistir por ahí Javier Castillejo. Con ese croché de derecha, buscándole a Roman Garmasin. Ahora llega con la izquierda recta. Toca Javier Castillejo, metió el gancho de derecha buscando el mentón de Roman Garmasin. Retrocede el ruso. Le lleva contra las está cuerdas. Está cogiendo la medida ahora Castillejo. No llega a golpes con claridad, pero le está a base de empuje. Otra vez la derecha, por ahí ha cogido la medida. Le está sorprendiendo con ese. Sí, pero lleva la izquierda fuera muy baja. El ruso posea con la izquierda muy baja y por ahí le puede llegar entrar la mano derecha. Mueve la cabeza Javi Castillejo para entrar en esa media distancia. Es donde otra tiene vez, sus mejores bazas, en esa media distancia. Le cogió otra vez con el la media de la derecha, como usted con la izquierda tan baja, el ruso le está llegando en la derecha. Ha dado el paso hacia adelante, se ha metido en esa media distancia y ahí es donde Javi Castillejo tiene las mejores bazas, porque vuelve a sorprenderle otra vez con la derecha en crochet. Metió el gancho de derecha Javi Castillejo. Está ganando claramente este asalto el lince de Parla. Está cogiendo la medida de la izquierda del ruso, que la lleva muy abajo. Izquierda por delante de Castillejo. Y le va a llegar. Cuidado, llega a la derecha también de Roman Garmasin y llega de nuevo el coche de Javier Castillejo. Mira, porque además el ruso es estático de piernas. Con la izquierda Roman Garmasin la manda abajo. Y ahí llega otra vez con el coche de izquierda. Ahí viene Javi Castillejo replicando a ese coche de izquierda. Este sí ha sido su asalto. Este sí es Javi Castillejo. Marca la derecha, derecha, y la derecha, derecha con decisión, Javi, ya tira menos, pero sigue estando atento en la media, es más peligroso, medita derecha arriba y cabeceando, tira el resto de izquierda y volea a la derecha, ha cogido la distancia ya. La derecha le faltaba dar ese pasito. Lo mismo que tenía que tener cuidado de la izquierda del ruso. El ruso tendría que tener cuidado de esa derecha. Ahora de la derecha, se lo pensará más el sacar la izquierda. Acaba, lleva muy abajo y le entra por encima. Pues vamos con el quinto asalto. Inflamado ese pómulo izquierdo Roman Garmasin, fruto de los crocheros de derecha de Javi Castillejo. Se traga por dos veces la izquierda de Roman Garmasin. Sigue Javi Castillejo, replica el ruso con la izquierda. Se tragó la derecha de Javi Castillejo, sigue valiente el lince de Parla. Cuidado que llega el crochet del ruso. Cuidado con las réplicas de contra, cuidado. Hay un segundo de tregua. Van los dos a la batalla y entró Javi Castillejo y recibió otra vez. Valiente, es muy valiente Castillejo.
la izquierda abajo Román Karmašin. Ahí dudó y sin embargo llegó la izquierda de Karmašin al rostro de Castillejo. Llega también la mano del Puki, el español. Esa mano tan bajo al Russo también le puede traer, la mano izquierda le puede traer algún problema con la derecha Castillejo. Después llegó a la derecha Román Karmašin, también metió a la derecha Javier Castillejo. Entra a la izquierda de Román Karmašin. Ahí entra Javier Castillejo con decisión, llevando contra las cuerdas. Ojo con los ganchitos de Román Karmašin. Llegó a la derecha nuevamente de Karmašin al rostro de Castillejo. Cuidado con la contra, contra y el derecho de izquierda. Que le está levantando este asalto también, que se lo va a levantar otra vez. Metió a la izquierda abajo. Cuidado. Ahí falló, estaba fuera de la distancia Javi Castillejo. Toca con la izquierda, con el guía Román Karmašin, y se le fue la mano baja. Lleva contra las cuerdas. Castillejo, este asalto se lo está ganando también el ruso. Vamos a ver si encuentra la derecha Castillejo. Busca la cintura Javier Castillejo a Karmašin. Coche de derecha de Karmašin, llegó a la sien de Javier Castillejo. Mete la izquierda abajo Karmašin. Saca el jab. Para mantener ahí en esa larga distancia donde se mejor se maneja el ruso. Y ahí, ahí le gana. Le está ganando. Tiene que dar el paso adelante otra vez. El asalto ha tenido muy bien Castillejos. Y este asalto está otra vez el ruso imponiéndose. En esa larga distancia le gana. Maneja muy bien la izquierda. Maneja muy bien la izquierda el ruso muy rápido. Hay que meter a la derecha por encima de esa izquierda que deja tan baja como hizo el asalto anterior. Este asalto se lo ha llevado el ruso también. Tienes que ponerle decisión a asalto. Esto de izquierda también tira con decisión. Vale, tira la izquierda recta con decisión y en realidad detrás de la izquierda con decisión. Atento en la media distancia, no te quedes ahí en la media distancia. Vete lejos y entra así. Volvamos con el sexto asalto. Tiene que venirse arriba Javi. Llega el coche de izquierda otra vez. Directo. De Román Karmašin. Los golpes por el medio no se le da bien a Castillejos. Esta gente que lo sea por el medio también. Creíamos que no lo sea también por el medio y lo está haciendo demasiado bien el ruso. Mete bien la derecha abajo el lince de Parla. Izquierda por delante, una vez el ganchito de izquierda de Karmašin, mete la izquierda abajo, un ruso. Tiene que cabecear y dar el paso adelante Javi Castillejo para meterse dentro. La derecha por encima de la izquierda, como hizo en el cuarto asalto. Tal y como ha intentado hacer ahora, mandarle esa derecha de arriba. Entra otra vez en directo de izquierda de Román Karmašin. Se le está creciendo Román Karmašin a Javi Castillejo. Llega a la izquierda nuevamente de Román Karmašin. Va el ruso ante el crochet de derecha de Javi Castillejo. Mete bien a la izquierda abajo el ruso. Llega Javi Castillejo, se traga el crochet de Román Karmašin. No cabe duda que es un encajador fuera de lo normal Castillejo, porque no acusa esos golpes, son golpes durísimos y de contra. Ahí
Hay que quitar esa izquierda, hay que quitar la izquierda o tirar la derecha por encima de la izquierda del ruso, que está muy abajo. Ahí entró con el upper de derecha Roman Karmasin, entra el directo por dos veces de Roman Karmasin, también el gancho de izquierda abajo. Izquierda por delante del lince de Parla. Ahora le cogió. Sí, pero ha replicado al momento el ruso. Le cogió con el coche derecha. Ha replicado derecha. Al momento. Le está ganando el asalto, este asalto también. El coche de Roman Karmasin ante la llegada del lince de Parla. Atrás del lince de Parla. Está dubitativo el lince de Parla ahora mismo. No sabe exactamente. No sé, se encontró muy bien el cuarto asalto y parecía que iba a partir de ahí a. A remontar, pero está otra vez dubitativo, no sabe otra vez cómo llegar, cómo meterse dentro. Es que además puntúa mucho con la izquierda. Eso. No sabe cómo quitarse esa mano. Otra vez llegó el directo Roman Karmasin. Tiene que volver a meterse dentro, volver a cabecear, a mover la cabeza, a mover la cintura, meterse dentro, el pasito adelante y ahí buscar meter la derecha por encima de la izquierda de Roman Karmasin. Ha terminado el asalto. Esto asalto para el ruso. Del ruso. No, hay que ser objetivos. Abajo y arriba. Aplácate cuando te interese y entra cuando tú quieras. Ahí te dejas, si te quedas en el juego, lo ha replicado al momento el ruso, no se le está escapando la pelea de momento. Parecía que a partir del cuarto asalto iba a levantar Castillejos, pero la cosa la tiene muy muy difícil. Una preparación extraordinaria, Castillejos está, sí, no, eso no está como, si ha, como para empezar de nuevo. Pero igual que yo creo que está entrando en calor ahora. Vamos a ver. Vamos con el séptimo. Venga, Javi Castillejo, tienes que venirte arriba. Tiene que imponer su estilo, su combate, su pelea. Para que sea el ruso el que tenga que empezar a saber cómo, a complicarse la vida para saber cómo sortear el combate de Castillejo. Ahí ha llegado de nuevo con la derecha por fuera Javi Castillejo. Sale bien de las cuerdas. El ruso ha cogido la mira de la izquierda. Ahí entró con decisión Javi Castillejo. Ahí se ha quitado esa izquierda Javi Castillejo. El directo de izquierda de Roman Karmasin. Le va tapando la salida Karmasin a Castillejo. Se va bien con su directo arriba y abajo. Y ese directo le ha llegado y muy claro. Esa izquierda a Castillejo. Esa izquierda le. Durísimo el coche de derecha y ahora el directo de izquierda. En esa larga distancia, Roman Karmasin es mejor que Castillejo. Lo hace muy bien por el medio. Castillejo no se le da muy bien los saltos que baje por el medio. Por el medio. A la izquierda, llegó con la izquierda y con la derecha. Roman Karmasin intenta meter el upper contra las cuerdas. Javi Castillejo esperando a que venga ahí Roman Karmasin, buscándolo con la derecha. Llegó el coche de Roman Karmasin y el de Castillejo también. Replicando a Roman Karmasin. Con el directo, le vuelve a frenar. Qué bien lo hace con el directo de izquierda al ruso. Qué bien lo hace. La derecha que le ha claro, nuevamente. Está, no, es que le está picando con la izquierda que le desconcierta. No la espera, le está mareando con la izquierda y cuando se da cuenta tiene también la derecha. Es que hace tiempo que no se veía un boxeador que maneja la izquierda tan bien. Y está pasando lo que está pasando. Que con una mano está ganando el combate. Vamos a ver Javi Castillejo. A la derecha, ahí, en esa distancia, ahí metido el gancho de izquierda abajo. Esa es su distancia. ¡Ahí le ha cogido! ¡Ahí le ha cogido! ¡Sensacional! ¡El ruso se puede venir abajo! ¡Cuidado, Javi! ¡Ahora hay que ir con cabeza!
ha sido una repetición. Ha sido de izquierda, ha sido de coche de izquierda. Como le ha cogido, le ha estallado en el mentón. Ahí. Sí, va. Ahora Román Carmasi se recuperó, aflojaron las piernas, se aflojaron las rodillas. A ver si a partir de ahora se crece. Vamos con el octavo, queda mucho combate todavía. Y lo que ha pasado en el séptimo ha sido importante. Llega el coche de derecha de Javi Castillejo, llegó también el directo de izquierda. Vamos a ver si puede retomar las cosas. ¿Dónde se quedaron en el séptimo? Ahora Roman Karmazin se lo está pensando más. Lógicamente está tocado, está sentido, sabe el peligro que hay. Pero ahora es cuando hay que tener más fría la cabeza. Por fuera el crochet de Roman Carmasi, mete a la izquierda abajo a la cintura Javi Castillejo. Llega otra vez la derecha el crochet de Javi Castillejo y la mandíbula de Roman Carmasi. Entra con valentía, las cabezas ahí chocaron, cuidado. Abajo Carmasi. Vamos a ver si lo pone la fortaleza Castillejo a partir de ahora, porque si le estaba está el combate, lo lleva perdido. Entra Javi Castillejo, esa es su distancia. Ahí es donde él se maneja. Donde tiene que volver a poner la pelea. Ahí con el coche de derecha Javi Castillejo. Con la derecha viene al cuerpo, le gusta ahora arriba con la derecha, lo pasa mal Roman Carmasi. También en este octavo asalto. Incluso lógicamente está pagando ahora el castigo recibido en el séptimo. Ojo a ese gancho de izquierda que ha llegado al hígado. Ahí llega, Pues se está imponiendo ahora. Ha llegado de nuevo, cuidado, se le puede bajar la mano. Ahora le coge de nuevo con el gancho, con el coche de derecha. Castillejo a Roman Carmasi. Está ahora mismo muy roto, muy quebrantado el pugil ruso. Javi Castillejo se va. Ahí está su terreno, ese es su terreno. Esta es la diferencia. Cuando Javier Castillejo ha impuesto su pelea, el resultado es que Roman Carmasin termina roto los asaltos. Si no tiene la fortaleza de Castillejo. La diferencia de los asaltos que ha ganado Roman Carmasin a los que gana Castillejo es que Roman Carmasin no castiga duramente a Castillejo, y Castillejo sí ha castigado duramente a Roman Carmasin. Ahora ahí vuelve a llegar la derecha de Javi Castillejo al resto de Carmasin. Un pequeño corte en la ceja izquierda. Le toman el pómulo izquierdo también. Castigado, otro asalto para Castillejo. Javier está más sincero. No te quedes solo con la bola derecha, con la derecha, vuelve con el tubo izquierda, tú izquierda nunca hay que te cagas, ya hace mucho daño, Javi. Pero, tú izquierda, rápido, rápido, Javi. Entonces, igual, la manita derecha, la manita derecha arriba y cabeceando, ¿eh? No acabe de derecha, acaba de izquierda, Javi. Tú izquierda, acaba de izquierda. Fuera, Qué fuerte está, es que está, se recupera el minuto, sale nuevo. Vamos con el noveno round. Ya
no puede dar un paso atrás Javi Castillejo. Tiene que seguir en el mismo tipo de combate, en la misma pelea que ha hecho en los dos últimos asaltos. Que es donde ha roto a Roman Karmazin. La izquierda abajo Castillejo. Izquierda abajo también de Roman Karmazin. Con la boca abierta Roman Karmazin. Ahí llegó el coche de izquierda de nuevo del ruso. Otra vez llega el coche de izquierda. Directo de Roman Karmazin. Mete la izquierda abajo. También el directo de izquierda de Castillejo. El despacio directo de izquierda es más rápido el ruso. Liarse a los cruzados, a ver si le coge otra vez y de ese terreno le de ese terreno le vente por fortaleza. De nuevo el coche de izquierda, de la directa de izquierda de Karmazin. Mete la izquierda al pecho Roman Karmazin, la arriba, la deja arriba y la derecha larga de Roman Karmazin ha llegado al rostro de Castillejo. Tiene que moverse ahí. Caja todo Castillejo, se recupera al momento. Es una fortaleza increíble porque los golpes son durísimos y no se recupera rapidísimo. Ahí entró con todo, chocaron las cabezas. Mete la izquierda abajo Karmazin y llega con el coche de derecha. Ahora Javier Castillejo también replicó con dos manos, con dos ganchos ahí. Roman Karmazin le frenó bien ahora con el coche de izquierda Castillejo. Y otra vez ese coche de izquierda. Ese es el problema. El directo de izquierda que puntúa mucho. Y otra vez la izquierda. Ha vuelto a los dos primeros asaltos. Y el tercero que lo otra vez. Ha vuelto otra vez Karmazin a poner el tipo de pelea que a él le interesa. Ahí en esa larga distancia. Y llega a la izquierda por fuera de Javier Castillejo, el rostro de Karmazin. Se viene con el directo Javier Castillejo. Asoma a la izquierda de nuevo Roman Karmazin. Últimos segundos. La izquierda abajo de Roman Karmazin. Otra vez la entrada Roman Karmazin a Javier Castillejo. Asalto por el ruso. Para mí ahora mismo lleva un punto de ventaja el ruso. Bueno, pues no sé cuánto llevará, pero yo creo que va ganando. No sé si por uno o por dos, pero creo que va ganando el combate. Ha ganado dos asaltos Castillejos, algunos no, los otros a otros tres, cuatro los ha ganado el ruso. Incluso el séptimo que ganó Castillejos, en la primera parte del combate, el del asalto lo ganó muy claro el boxeador ruso. Bueno, pues vamos a entrar. Quedan tres asaltos. Hay que ganar los tres. Vamos con el décimo. Mientras tirando el directo de izquierda Javi Castillejo. Llega el directo jugando con su jab. Ahí le gana. Ahí el ruso le gana. El juego de izquierda le gana siempre. Ahí ese es el terreno de Castillejo. Ahí es donde mete sus mejores golpes. Ese crochet de derecha. Ahí va con todo hacia adelante Javier Castillejo. La derecha por fuera de Castillejo, también llegó a la izquierda. Engancho, entra con decisión. Entra con su crochet y ahora le pega con la izquierda y otra vez con el crochet de izquierda. Roman Karmazin mete la izquierda abajo. Buscando el hígado de Javier Castillejo. ¿Qué perdón están haciendo? Bueno, están haciendo un combate de emoción intensísimo. Vamos a ver, está la data. Pues.
para ir a con el guante de Roman Carmasi. Reciban los gritos de Javi. Arriba y abajo a la izquierda de Carmasin. Cuidado ahí cuando entra Javi, que le espera con el crochet y con el gancho Roman Carmasin. En cambio de golpes, se llevó el gancho a la izquierda. Ese es su terreno. Claro, el cruce de golpes, los golpes cruzados, ahí le gana. Lo frenó nuevamente Roman Carmasin. Está levantando, ahí está levantando. Javier Castillejo le va a tirar ahí, le puede tirar al ruso, está peleando. No para el árbitro el combate, ya está el árbitro mirando. Llega con la izquierda, tira hacia adelante Javier Castillejo, calcula el cuerpo Roman Carmasin, está muy sentido el ruso. Se puede ir al piso, se aprieta Javier Castillejo. Es el terreno, llega Castillejo, también a la derecha. Es impresionante qué peleón está haciendo Javi Castillejo. Está tirando de raza y haciendo hacia adelante. El ruso, que torpe no trabarse. El ruso tiene que trabarse en esa distancia. Cómo ha levantado con corazón este asalto Javi Castillejo. Tira Javi Castillejo. Lo está pasando mal Roman Carmasin. Cuidado que se ha recuperado el ruso. Le coge con el gancho de izquierda también, llega a la izquierda, el gancho terreno de Castillejo. Ese es el terreno. Otra vez queda en manos. Va a tirar. Se va a ir a la lona. Va a tirarle, va a parar el combate el árbitro. Se marchó, se agarra donde puede Roman Carmasin. Ese es el terreno, ahí tiene que seguir, ahí. Otra vez con el gancho de izquierda. Además está agotado ya el ruso. No tiene la fortaleza de Castillejo. Está roto. Le va a tirar. Está roto, esto se va a acabar. En cualquier momento Javi Castillejo va a romper definitivamente al ruso, la campana le salva. Le ha salvado la campana. Qué poco faltó. Qué torpe el ruso no trabarse cuando estaba apurado, qué torpeza. No sé si el ruso aguantará los dos asaltos que quedan. Está roto. Y de Javi Castillejo al levantarse, que le ayude su gente, que le ayude Parla, porque va por el título del mundo del peso super welter y va decidido. Estamos en el undécimo. El ruso sale sacando a la izquierda. Cuidado. Ya no le va a parar nada a Javi Castillejo. Con la izquierda Roman Carmasin, pero cuando le llega una mano, no le acaba de llegar. Entra con los ganchos abajo, la derecha arriba de Javi Castillejo, ha llegado al rostro de Roman Carmasin. No le va a dejar esto, ¿no? No le va a dar un segundo de respiro, no le va a dar un segundo de tregua. Castillejo a Carmasin. Está dispuesto a acabar cuanto antes, a que esto no llegue al límite. Sigue presionando Javier Castillejo. Cuidado con esos cambios de golpes. Entra el gancho de izquierda de Roman Carmasin, llega a la derecha en crochet. Y ha vuelto a cazar Javier Castillejo. Tiene que continuar en eso. Y ha vuelto a cazar otra vez a Roman Carmasin. Mete la izquierda abajo Javi Castillejo. Sigue presionando el lince de Parla, sigue presionando toda Parla. Castillejo.
izquierda de Roman Karmasin, se recupera el ruso. Toca con su izquierda recta, Roman Karmasin la manda arriba y abajo. Llega otra vez el crochet de derecha de Javi Castillejo. El ruso está ya cansado. Está muy, muy, muy agotado. Mete la izquierda. Hay que hacer otro esfuerzo. Hay que hacer castigo con fuerza como el asalto anterior para que no haya duda del resultado. La izquierda de Roman Karmasin llega a la mano de Javier Castillejo. Otra vez el gancho de izquierda arriba y abajo de Roman Karmasin. Ha llegado bien a la derecha el ruso, el rostro del madrileño. Hay que hacer otro esfuerzo con el salto anterior, que no se escape este asalto. Es fundamental. Que no se escape el asalto, manos. Castillejos. Llega con la izquierda Roman Karmasin, se agarra Javi Castillejo. Ahora va Javi Castillejo, llega a la derecha Roman Karmasin. Sonó la campana, terminó el asalto. Asalto liberado, quizá con muy poca diferencia a favor del ruso. Tiene que ganar este asalto con claridad. Como ganó el décimo, tiene que ganar este asalto. Hay que ganarlo. Está mucho más entero Castillejo y es mucho más, más fuerte. Javi, por tu índice, por todo, Javi. Tienes mucho Javi dentro, tienes muchísimo Javi. Ahora mismo mando como punto hierro y giras y cae. Bueno, pues vamos con los tres últimos minutos. En juego está el cinturón de campeón del mundo del peso super welter del Consejo Mundial de Boxeo. Hay que ganar el asalto, Javi. Claro, que llega con dos veces la izquierda de Roma. No, ahí es el balón. Creo que el ruso ya va con todo también, va a tirarlo todo. Sabe que aquí se la juega. Los dos la van a jugar. Saben que es fundamental para los dos ganar este asalto. Y cualquier mano a la contra puede ser clave. Llega el directo de izquierda de Roman Karmasin. Entra bien la izquierda de Javier Castillejo. Vuelve a llegar el directo de izquierda de Castillejo al rostro de Karmasin. Mete la izquierda abajo a Roman Karmasin. Hay que apurarle los cruzados. Ahí le coge con el gancho de izquierda Roman Karmasin a Castillejo. Toca bien ahora Castillejo con esa izquierda abajo y con la derecha. Llegó con la derecha, llega también con esa mano recta otra vez. En directo de izquierda del lince de Parla. Llegó el rostro de Roman Karmasin. Uy, cuidado, ¡ay! ¡Ha llegado! No, yo creo que ha sido un trompicón. Creo que ha sido un trompicón. Han cruzado los dos golpes. Ahí el cambio de golpes para ser Roman Karmasin. Llegó la mano de Castillejo. Hay que apurarlo. Toca Roman Karmasin con su izquierda. Ahora llega de nuevo la mano de Javi Castillejo. No se puede escapar este cinturón de Javi Castillejo. Hay que arrollarlo en el último minuto. Hay que ganar este asalto, que es el que impresiona al árbitro. Vale. Tirando Javi Castillejo. Entra bien el gancho Javi Castillejo, se pega a la izquierda de Roman Karmasin. Ahora en el directo de nuevo Roman Karmasin, llega el rostro de Castillejo. Ahí entra con decisión Castillejo metiendo a la izquierda abajo, se toca también el gancho de izquierda de Roman Karmasin. Cuidado Castillejo, pasando bien de cintura. Ahora
cogido. Ahora le ha cogido con esa mano, con esa derecha. Crochet le ha vuelto a coger en la mandíbula. Roman Karmasi, no se le está escapando el asalto, no se le va a escapar. El combate no se le va a escapar. El cinturón de campeón del mundo a Javier Castillejo. Está operando con rabia, con coraje, con decisión. Ha sonado la campana, ha terminado el combate. Ha terminado la pelea. Durísima, equilibrada, dura, dura, muy dura, dura. Muy dura, muy equilibrada. A ver el resultado. Supongo yo creo que lo ha ganado. Hombre, hombre, no estamos en casa. Bueno, algún signo creo que no nos llega de que ha ganado, ¿no? Nos hemos entendido mal. Yo he entendido que ha ganado el ruso. Yo creo que ha ganado Castillejo, sí. Había dudas a la hora de entender los signos. Ahora la pelea, pero vamos, muy nivelada. La pelea la ha ganado Castillejo en el último asalto. ¿Eh? Bueno, hasta el décimo lo iba perdiendo, ¿eh? Esto se ha decidido. Se ha decidido por la torpeza del ruso de no agarrarse. Esto se ha decidido en el último asalto. No, ese es el pase. La batita. Bueno, ahora sí. ¿Vamos? El gesto se lo he visto hacer en la esquina del ruso. Se ha visto hacer el gesto de que había ganado Castillejo. Ha ganado Castillejo. Ha ganado Castillejo, pero ha sido un peleón. Ha sido emocionantísimo. Bueno, el ruso ha sido muy torpe. Muy torpe al no trabarse el asalto décimo, que estuvo tan apurado. Hay que trabarse, ¿eh? Llevaba la pelea ganada y ahí perdió el combate. Bueno, pues vamos a ver. Es curioso, Castillejo debe tener una piel especial porque no tiene una marca, y mira que lleva golpes por el medio, no tiene una marca. Y una piel dura, dura. No, y luego es un encajador porque ha llevado golpes fuertes, no ha acusado ni uno. Tiene una piel dura. Vamos a ver las cartulinas de los jueces. Del combate a los puntos, según puntuaciones parciales de los jueces. Señor Giacomo Antonio, 115-113. Señor Vanderbilt, 115-113. Y señor Azaró, 116-111. Y campeón. Y vencedor del combate. ¡Javi! Castillejo. Se va a ceñir otra vez el cinturón de campeón del mundo del peso super welter del Consejo Mundial de Boxeo. Es el campeón, Javi Castillejo. Ahí está con su cinturón de forma interina. Tendrá que defenderlo antes que venza del combate entre Óscar de la Hoya y Fernando Vargas. Pero ahí está, feliz, en Parla, ante su gente, ante sus amigos, ante los aficionados españoles, campeón del mundo, Javi Castillejo. Es fortísimo, Castillejo es una roca. Es uno de los boxeadores más fuertes que dio España. Es una auténtica roca. Oh, encaja, no se le marca el rostro, porque esos golpes que recibió por el medio del ruso era para lo menos.